Hoy en la Divina Receta, una receta de nuestra querida amiga Pris, ensalada de pepino cremoso y ensalada de espirales. Esto lo acompañé junto con un pollito fajita, así que vamos por el paso a paso. Para nuestra ensalada de pepino cremoso, by Pris, vamos a necesitar pepinos, los cuales los corté en rodajas súper finitas. Este es un pepino japonés, el cual se puede comer la cáscara, siempre que sea orgánico. Ya, ahora vamos a agregar la cebolla que está cortada en forma pluma, súper finita. Aquí tengo yogur griego sin sabor. Al cual le vamos a agregar limón, un poquito de limón, sal y pimienta. Vamos a agregar un poquito de cibulet. Mezclamos todo esto y vamos a probar a ver cómo quedó de sal, si necesita algún otro condimento. Así que así nos quedaría nuestro aderezo para nuestra ensalada de pepino cremoso. Vamos a agregar nuestro aderezo a la ensalada y probé el aderezo. Oh, está tan delicioso y sobre todo para un día caluroso como el de hoy día, que hay 42 grados. Así que me encanta la frescura del pepino, ya me imagino este plato terminado. Ahora vamos a mezclar toda nuestra ensalada con el aderezo. ¡Mmm, qué delicioso! Se me olvidó agregar el ajo en polvo. Pero lo agregamos al tiro, no hay problema. Vamos a cocer nuestros espirales. El agua está hirviendo, así que voy a agregar sal. Y de inmediato los espirales. Ya, voy a esperar hasta que los espirales se enfríen. Para la ensalada de espirales vamos a necesitar una taza de espinaca. Pepino cortado en cubitos sin semilla. Pimentón rojo cortado en cubitos. Cebolla picada en pluma, muy finita. Tomatitos cherry cortados en la mitad. Por supuesto, agregamos nuestros espirales y aceitunas cortadas a la mitad. Para el aderezo de nuestra ensalada de espirales vamos a necesitar aceite de oliva, vinagre, mostaza, sal, ajo en polvo. Esto no está en el aderezo, pero yo le voy a agregar pimienta. Oh, no, he arruinado la receta. Vamos a mezclar todo esto muy bien y
lo vamos a agregar a nuestra ensalada. ¡Uy, qué buen color tiene esto! Vamos a agregar todo esto a nuestra ensalada y vamos a probar si le falta sal o alguna cosa. Pero se ve delicioso. Miren el color del aderezo. Maravilloso. Agregamos el aderezo y mezclamos toda nuestra ensaladita. Y ahora vamos a agregar queso fresco encima. Miren esos colores, qué maravillosa. Bueno, probé el aderezo y la ensalada y está maravillosa. Muy rica. Vamos a probar la ensalada de pepino. Miren qué hermoso ese aderezo. Abra la boquita. ¡Qué ensalada más deliciosa! La amé. Es tan fresquita que ni se pueden imaginar. Y el sabor del aderezo con el limón y la cebollita es exquisito. Muy, muy rica esta ensalada, sobre todo para un día de calor. La amé. La amé. Es una ensalada demasiado cremosita y ese zing del limón con el yogur griego es delicioso. Vamos a probar esta ensalada de espirales con espinaca. Miren qué rico. Yum. Les voy a ser bien franca, a mí no me gusta la espinaca, pero de esta forma sabe deliciosa. Ese toque de la mostaza, wow, me encantó. Además que el vinagre con el aceite, no, demasiado delicioso el aderezo. 10 de 10. Todo esto está demasiado delicioso. Les recomiendo mucho esta ensalada para algo diferente y para comer muchas verduritas. Oh, está deliciosa la combinación. Así que totalmente recomendado. Pris, te ganaste el 10 de la Divina Receta. Nos vemos en un próximo episodio de La Divina Receta con estas hermosas ensaladas. Recuerden de seguirnos en nuestro Instagram, La Divina Receta 23. Les voy a dejar a continuación nuestro Instagram. Y si llegaste a este punto del video, déjame un girasol. Nos vemos. Bye bye. Esto lo voy a dejar como bonus track. Please, adóptame, por favor. Esta ensalada está deliciosa. Me imagino lo rico que cocina. Estoy pensando si me sobra ensalada, de guardarla en el más profundo lado del refrigerador para comer la mañana. Está fresquita, deliciosa en este día tan caluroso. Gracias, Please, por la receta. Uy, miren qué rico. Bye.